Ese cuerno venía de Elmenham. Valdis tiene que haber llegado. ¿Seremos capaces? Solo somos guerreros. Podremos usar mi Dracar. Estaba harto de ver cómo cogía polvo. Tenemos naves sólidas, pero las murallas de Burg lo son más. El plan de Finir es de locos. Eivor, tus hazañas en Theodfor están en boca de todos. La flota de los hermanos ya está lista. No paran de llegar hombres de toda Anglia Oriental y los barcos están listos. Nos acompaña el alguacil de Theodfor y pronto sus hombres. Y más, el cuerno de Kingsbury ha inspirado a hombres de todo el reino. Pronto tendremos el ejército que necesitamos. El deseo de Oswald ha terminado cumpliéndose. Sajones y daneses unidos por la misma causa. Una lástima que no pueda verlo. Estaremos preparados muy pronto. ¿Preparada para iniciar el asalto? Lo estoy. Nos enfrentamos al castillo de Burg, impenetrable, dicen. Eso está bien. Dejemos que se confíen. Al amparo de la noche, Valdis liderará el Fyrd hasta sus puertas. Con los hombres de Rued distraídos, nuestras fuerzas atravesarán la puerta marítima a sus espaldas. Y una vez dentro, abriremos todas las entradas del castillo. No podemos permitir que sigan allí más tiempo. ¿Tienes preparado el Dracar? Está esperando su momento de gloria. Necesitan unas palabras, Eivor. Oswald era un hombre que concedía favores sin dudarlo cuando se los pedían. Un hombre justo y entero. Un hombre que dio la vida por este clan. Honradlo. Honrad su memoria y luchad con el mismo valor que él siempre demostró. ¡Por Oswald! ¡Por Oswald! ¡Por Oswald! Es la hora. Hoy libraremos a Anglia Oriental del clan de Rued de una vez por todas. ¿Recuerdas el sueño del que te hablé? Surcabas Helheim en un barco de fuego. Puede que hoy se cumpla.
Sueños y vida. Puede que sean la misma cosa. En el corcel marino en llamas, cabalgo hacia el fragor de lanzas. El vigilante arde en las aguas. De nuevo la gloria me reclama. Preparaos. Esos indeseables de Rued no nos verán venir. ¡Seguid! ¡Mantened el rumbo! ¡Agarraos fuerte, amigos! Hoy enviaremos a Helheim a nuestros enemigos. ¡Qué detalle! ¡Unos cuantos se asoman para saludar! ¡Flechas! ¡Preparaos! ¡Odín todopoderoso! ¡Que las valquirias se apresuren a llevarnos! ¡Vaya! ¡Se ha pasado cerca! ¡Sed ágiles con los escudos! ¡Reunid vuestros hombres! ¡Agarraos a algo! ¡Nos van a alcanzar! ¡Aguantad! ¡Ahora! ¡Ariete en su sitio! ¡Tenemos que abrir las puertas! ¡A la carga! ¡Por Oswald! ¡Saluda a la muerte! ¡A ver cómo embiste ese ariete! ¡Conmigo! ¡Los perros de Rued solo ladran! ¡Haremos que callen! ¡Esto es por Oswald! ¡Moriréis por mi espada! ¡Anticipaos! ¡Muere! ¡Hasta los golpes!
mi paso! Depende de ello. Nuestro plan está funcionando. ¡Seguid así! Bien. Serán comerciantes y granjeros, pero saben luchar. ¡No bajemos la guardia! ¡Sin sangre! ¡No te rindas! ¡Esto acabará pronto! ¡No temas por mí! ¡Deberías parar! ¡Vaya idiota! ¿A esto hemos llegado, matalobos? ¿Dos daneses peleándose por un sajón repugnante? Si este cerdo es tu premio, ¡ven a por él! ¿Entendido? ¡Dios, cabrón! ¡Muere! La paciencia es una ventaja. ¡Valtis! ¡Bien hallada! ¡Arrancaré las entrañas! Ah!
gentes de Ang. Las gentes de Anglia Oriental han hablado. Entrega. Prisionero de un sajón. Entregarme a ti, jamás. ¿Te crees superior a los daneses? Solo Dios es superior a nosotros, tanto a los sajones como a los sajones. No, solo Dios es superior a nosotros, tanto a los sajones. La amiga de los sajones quiere luchar. Eras a un clan miserable, Ruel. Sí, un clan que ha desangrado este país dos veranos consecutivos. Huye, Rued, mientras la piedad frena mi hoja. No sin haber exprimido hasta la última gota de estas orillas. Anglia Oriental tendrá su rey, pero no vas a ser tú. ¿Quién sino el gusano postrado en esa jaula? Solo un ciego apoyaría a ese hombre. La recompensa a tus esfuerzos será la fría oscuridad de Niflheimr. Mi destino es el Valhalla. Pero hoy no es el día de mi partida. Necesitan gobierno, matalobos. Necesitan ser esclavizados, no ser tratados como iguales. Somos mejores, mejores que todos ellos. No me arrastres por el barro en... ¿Qué se rompe los cuernos una danesa por un sajón? ¡Y este nada menos! Dispone en abundancia de lo que tú adoleces. Tiene lo necesario para gobernar, para liderar. Tú no eres más que un saqueador asesino. Mi destino es el Valhalla, pero hoy no es el día de mi partida. Gracias. ¿Te alías con estos cerdos cobardes y fracasados? ¿Por qué? ¿Por un poco de tierra y una promesa de paz? ¡Eivor! ¡No! Debe ser juzgado ante Dios en asamblea legítima. No comenzaré mi reinado derramando más sangre de la necesaria. Otro gruñón que se queja. Este hombre debe morir por el daño que ha hecho. Lo dicen las leyes ancestrales. Estamos en tierras de Oswald. Reinará como considere oportuno. ¿Eivor se doblega ante reyes? Desafiar al rey sería mancillarlo. Su honor debe estar intacto para que Anglia Oriental sane. ¿Y qué hay de tu honor, Eivor? ¿Cuánto estás dispuesta a perder? El legítimo rey de Anglia Oriental te ha perdonado la vida. Y así se hará. La compasión es una virtud al alcance de cualquiera, Eivor. También de ti. Gracias. Debería ir a hablar con Oswald, para ver cómo está. ¡Rued está acabado! ¡A los barcos! ¡Alabado sea el padre de todo! ¡Oswald vive! Sabes luchar, pagano. Tú también, sajón. ¡Lo logramos! Cuesta creerlo, pero sí. ¡Y Oswald vive! ¡Grande es la bondad de Dios! Gracias por tratar de entenderme, Eivor. Reconozco el valor de un gesto así. Todo esto es como un sueño. Pero no estás dormido. Bien luchado, los dos. ¿Viniste también, viejo amigo? Si llego a saber que seguías vivo, me habría quedado en Northwich. Mira alrededor, qué momento tan feliz. Una victoria gloriosa. Y muy pronto sucederá algo aún más grandioso. Nuestra boda, amor mío.
Si todavía me aceptas, claro. ¿No debería hacerlo? No luché como debería. Sucumbí a la furia y al arrojo de ese animal. Yo jamás... Oswald, no sigas. Luchaste con toda tu alma y eso es lo único que te pediré jamás. Adelante, pues. Tenemos mucho que preparar. Una boda y un reino que gobernar. ¿Qué no darían algunos hombres por algo semejante? Por algo semejante han muerto innumerables hombres. ¿Y tú, Finir? ¿Lo envidias? No. Mi corazón está inflamado, mas mi cuerpo está dolorido. Solo deseo descansar. Acabo de ver una bala de heno. Luego, Eivor. Ahora he de atender a los heridos. En tal caso, te veré en la boda. Sí. Cuenta con ello. Debería regresar a Elmenham. La boda de Oswald empezará pronto.